¿Qué onda, chicos? Y bienvenidos a un tutorial más. Como saben, en el episodio anterior hicimos esta granja de skeletons con experiencia, que también sirve con zombies y un spawner, donde podemos sacar experiencia muy fácil al principio. Pero hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente, porque sí, hoy nos toca granja de madera. Entonces vamos a empezar esta increíble granja de madera en la 1.20, que como saben va a funcionar muy probablemente para versiones anteriores y 100% seguro para versiones posteriores. O sea que si estás en la 1.20.1, 1.20.2 o no sé cuántas saldrán, o en la 1.21 por ejemplo, a no ser que hagan cambios muy drásticos de redstone, te va a funcionar. Diseño de Ian Shafur, que obviamente lo van a tener en la desk. Y bueno, vamos a empezar ahora sí, que no me quiero alargar más. Aplanamos un poco. Esta granja tienen que saber que es direccional, entonces tenemos que ver hacia el norte. ¿Dónde vemos si estamos viendo hacia el norte? Lo vemos justamente aquí, facing north. ¿Ok? North es norte, por si no saben inglés. Y entonces vamos a empezar poniendo 11 bloques del norte, como dije, hacia atrás o hacia adelante, da un poquito igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí los pueden contar. Y entonces ahora vamos a poner 10, perdón, pero hacia la derecha, partiendo de la esquina. No de acá, sino de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y prácticamente ya está. Cerramos esta zona. Y vamos a cerrar igual por aquí, sin contar la esquinita, ¿ok? Ay, qué bueno que cerró así, porque si no me iba a morir. Ok, entonces una vez tenemos nuestra base, vamos a venir con cubos de agua y los vamos a poner de la siguiente forma. Vamos a poner justamente aquí un bloque random y vamos a poner el cubo. Lo mismo acá, pam y pum. Y así a las cuatro esquinas. Tengan cuidado que no se les meta ningún cerdo. Y entonces nos quedaría acá un centro doble. Ahora vamos a venir y vamos a ver hacia el west, ¿ok? No hacia el east, sino hacia el west. Y una vez vemos hacia el west, vamos a colocar 6 de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Ok, una vez están colocadas las 6, vamos a subir y ponemos 1 y 2. Posteriormente ponemos una obsidiana acá. Nos vamos a parar sobre esto. Vamos a romper esta zona y vamos a poner una justo aquí, ¿ok? Antes de irnos, vamos a poner un bloque de tierra justo aquí abajito. ¡Pum! Y un bloque sólido abajo del de tierra. ¡Pum! Ok, entonces una vez tenemos esto, bajamos, rompemos y vamos a picar 3 bloques hacia abajo. 1, 2, 3, igual del otro lado. ¡Pam, pam, pam! Y ahora vamos a ver hacia el este, ahora sí, que es para allá. Y vamos a picar 5 bloques. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Si ven que les gotea, es normal. Y entonces vamos a poner por acá un cartel y 2 carteles. Y aquí abajito uno de Soul Sand, ¿ok? Ponemos un cubo aquí al inicio que nos va a servir para empujar. Y arriba de la Soul Sand vamos a romper 1 y 2. Y entonces podemos salir. Aquí justamente vamos a poner 1 y 2. Tomen en cuenta que en esto no tiene que ser concreto. Puede ser cualquier bloque. Y ahora lo que vamos a hacer es subir 1, 2, 3. ¿Ven? Y por acá 1, 2, 3. Y así las 4 partes. Ok, entonces nos quedaría algo tal que así de 4 de alto. Cuando ya está de 4 de alto, vamos a bajar. Vamos a poner esto aquí. Vamos a agarrar un poco de kelp que tengo justo acá. Y bone meal o más kelp, dependiendo de lo que se les haga más fácil. Y vamos a bajar por acá y vamos a poner uno de kelp y vamos a llenarlo de bone meal. Cortamos el kelp y entonces ya tenemos la subida automática. Nos vamos a posicionar enfrente a esta parte que habíamos hecho. Y vamos a poner una cadena acá y una carpet justo enfrente. Ahí, ok, apunten a la cadena más fácil. Ahora vamos a tirarnos para atrás. Y aquí atrás vamos a poner trampilla, bloque de construcción. Y ahora vamos a poner uno andamio sobre esto y 38 sobre esto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 36, 37, 38, ¿ok? Bueno, si no se confían, cuentan del 70. O sea, bueno, o sea, de la capa que estén ustedes. Y pues 70 más 38 me debe dar 108. Y me da 108, entonces estoy bien, ¿ok? 38 más. Obviamente, si ustedes ahí abajo están en la capa 90, pues 90 más 38 te da 128, si no me equivoco, ¿no? Ahora vamos a poner 5 hacia adentro de la granja. 1, 2, 3, 4, 5. Y por aquí adentro vamos a poner un bloque de construcción a la derecha. Y ahora vamos a poner, vamos a darnos la vuelta por acá y vamos a poner
6 más, o sea, para un total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Y vamos a empezar un poquito con la parte de la redstone. Vamos a empezar poniendo un observer justo al andamio. Luego, bloque de construcción, palanca. Aquí a la izquierda vamos a poner trampilla de esta manera. Y enfrente ponemos observer. Cerramos con 3 de redstone sobre esta zona. Y ahora nos vamos a dar la vuelta por acá y vamos a poner un pistón en el último bloque, mirando hacia adentro. Vamos a agarrar dos losas y vamos a dejar un bloquecito de separación de acá. Y vamos a poner una y dos. Encima de nuestro observer vamos a poner una antorcha. Vamos a presionar la palanca. Y ok, vamos a poner un cartel aquí que nos va a ayudar a recordar. Lo que pasa es que si ponen la palanca hacia acá, nos sirve para ciertos tipos de madera. Y si la ponemos hacia la derecha, o sea, así, va, nos va a servir para madera de jungla y hongos cafés, ¿ok? Entonces, a la derecha solo si quiero madera de jungla o hongos cafés. Y si está a la izquierda, pues es para todo lo demás, ¿ok? Ok, chicos, aquí en el video en el que les muestro cómo se hace esto, sé que parece que está un poquito más alto porque en un principio tuve un problema con esta zona. En un principio creo que lo hice de 8 bloques de alto y, bueno, 8 bloques no funciona tan bien porque no llega a explotar el último bloque de acá de madera. Ok, no lo vi por todas partes y no llega. Entonces, la altura ideal es, aquí se los voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, de 5 bloques de alto. Funciona muchísimo mejor. El proceso de hacer esto es completamente el mismo, igual. Y vamos a poner aquí arriba bloque sólido. Por aquí uno más de esto para subir. Y nos vamos a dar la vuelta hacia dentro de la granja. Y vamos a poner 6 bloques más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Después nos vamos a dar la vuelta hacia la izquierda, por así decirlo, si lo vemos desde acá. Y vamos a poner 1, 2 hacia la izquierda y 1 hacia el frente de en medio, ¿ok? Nos quedaría algo tal que así. Y ahora nos volvemos a dar la vuelta. Ponemos observer al scaffolding. Pistón atrás del observer. No, perdón. Al scaffolding, bloque de construcción y pistón atrás del bloque de construcción. Y ahora ponemos observer mirando hacia afuera y uno de TNT acá, que es lo que nos va a servir. Nos damos media vuelta. Vamos a poner un bloque de construcción aquí. Vamos a poner un pistón enfrente, construcción. Más de construcción. Y aquí uno más, ¿ok? Por aquí cerramos. Y acá vamos a waterloguear un poquito, un slab. Pues con el agua, básicamente, ¿no? Si lo ven por el dentro, aquí está el agua. Que no se logra apreciar mucho, pero ahí está. Aquí sí se aprecia. Por aquí vamos a poner un par de bloquecitos más. Uno acá atrás y uno aquí abajo en escalerita. Y vamos a poner un poco de redstone justamente encima, de esta manera, haciendo una L. Y por aquí lo cerramos, ¿ok? Y con esto, si se les ve... estoy por atrás. Pero si se les ve así... esta parte ya está lista, básicamente. Así se ve por el frente, así se ve por atrás. Para chequear si lo que hicieron pues está bien, van a venir aquí y van a cerrar la trampilla y la van a volver a abrir. Y debería de caer TNT. Oh, sí cae. Es magia. Entonces vamos a venir por esta parte y del lado contrario el scaffolding. Vamos a poner un cofre aquí, doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Y vamos a poner un poco más de hoppers por acá arribita, por donde van a entrar nuestros troncos. Y un poco aquí al frente que vayan conectados hacia el de adelante. Por aquí ven que están conectados. Por acá igual conectamos hacia abajo para que entren por los dos lados. Y vamos a hacer lo siguiente. Ponemos trampilla en el último hopper. Y de ahí ponemos 1, 2 y 3 carteles por la derecha. Y 1, 2 y 3 carteles... y 3 carteles por la izquierda. Comprobamos que esté todo bien porque ahorita vamos a romper este bloque y el agua va a chorrear hacia acá. Y ok, no se va hacia ningún lado, perfecto. Entonces ya entra en los 6 cofres que tenemos. Vamos a darnos la vuelta por acá y vamos a hacer un reloj de redstone. Entonces empezamos poniendo redstone, obviamente. Redstone al otro lado. Por acá, construcción. Y enfrente, coño, más construcción. Y ahora vamos a poner en la parte central 3 repeaters a 4 ticks. Y ahora nos vamos a dar la vuelta para orientarlos hacia el lado contrario. Y vamos a poner repeaters a 3 ticks. 2 concretamente. Volvemos a regresar por acá. Y vamos a poner una y dos antorchas. Uno de redstone acá que nos va a activar el reloj. Y bueno, pues el resto es historia. Vamos a poner una palanca acá. Primero que nada vamos a poner la otra palanca acá, que es la que nos sirve para activar y desactivar. Desactiva. Por favor, desactiva. Ya, ya está, ya está, ya está. Ay. Como que pum, no se rompió nada, ¿no? Por eso está el agua. Sí, sí, no se rompe, no se rompe. Y esta palanca nos sirve para, como la que pusimos allá arriba, para determinar cosas. Fungis grandes y
hongos cafés. Y bueno, para abajo pues todo lo demás, ¿no? Perfecto, entonces ya lo tenemos. Por lo general la vamos a tener hacia abajo. Y vamos a regresar a esta zona de carpeta. De carpeta, de carpet, ¿sabes? Y ok, vamos a poner por acá 1, 2, 3 y atrás 4. Por arriba vamos a poner un observer, uno de redstone. Y vamos a poner otro observer mirando al primer observer. Y nos va a hacer un reloj rapidísimo. Ay, ¿qué hice? ¿Qué es esto? Ahí, perfecto, ahí nos da el reloj, perfecto. Vamos a romper este bloque. Vamos a poner acá una placa de presión y una palanca a la derecha. Por aquí vamos a bajar la palanca. Ay, no, soy medio tonto. Esto no es un observer, es un dropper lo que tiene que ir hacia abajo. Ándale, claro. Ponemos la palanca acá, ahora sí. Y ponemos esto. Es que esto lo que va a hacer es tirarnos polvo de hueso, básicamente, ¿no? Y aquí lo apagamos, ok. Entonces, bueno, para usar la granja, eventualmente tenemos que ver que esté prendida esta palanca y prendida la palanca del duper de TNT. Y tenemos que ver que estas dos palancas, por ejemplo, yo ahorita voy a utilizar esta, la Oax, el Oax Sapling. Y en la otra mano tengo que tener Bone Mill, evidentemente, ¿no? Ok, entonces esta lo tengo para abajo porque voy a usar Oax. Y la de arriba, ¿cómo la dejé? Sí, la dejé bien. Si la corro a la derecha, me da lo otro, ¿ok? Les recomiendo llenarse el inventario con lo que sea. Literalmente pueden ser semillas, lo que sea. Esto lo tengo que prender igual. Esta granja hará un ruidero. Que si van a... Esta granja funciona para todos los tipos de madera. Entonces, si van a utilizar... tienen que ver que el sustrato, ¿no? Que si van a utilizar este tipo de árbol, pues tengan el tipo de tierra del Nether, básicamente. O sea, esta, la Warped Nilium. O la Crimson Nilium, básicamente. El Nilium este. Si van a utilizar el de bosque de coníferas, que es el la madera café, pues pongan micelium. Y si van a utilizar todo lo demás, pues nada, madera normal, ¿no? Entonces, una vez tienen esto, vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto en la derecha. Únicamente al dropper, eventualmente llénenlo de polvo de hueso, que obviamente les va a sobrar con la granja de esqueletos con spawner que hicimos hace rato. Ya les digo yo que les va a sobrar por todos lados. Entonces ustedes se van a parar acá, van a poner esto más polvo de hueso. Van a ver que apunte a las dos, básicamente. Apretan clic derecho y lo mantienen apretado. Al mismo tiempo que mantienen apretado el clic derecho, apretan F3 más T. Todo al mismo tiempo. No muevan el mouse para ningún lado, por favor. Y aquí, como pueden ver, yo... Ups, creo que yo lo moví un poquito. Ok, como pueden ver, yo ya no estoy muy bien apretando nada. Puedo aplaudir, yo ya tengo libres las manos. Y me puedo ir a hacer lo que absolutamente sea. Y esto, les digo, funciona para hasta todos los tipos de madera del Overworld, todos los tipos de madera del Nether, todos los tipos de madera de los diferentes biomas. Incluye los biomas nuevos, pero tomen en cuenta que tienen que cambiar el sustrato. Por aquí mi chamba ya termina, pero la de ustedes recién va a empezar y van a tener como unas dos horitas, yo creo, de bastante diversión de construir esta cosa. Y cuando esté lista, wow, bastante diversión igual utilizándola. Por cierto, no prendí esta palanca. Y por aquí va llegando absolutamente todo. Vale muchísimo la pena. Entonces, yo por aquí me despido. Un saludo, chao.